Se imagina despertar en la madrugada y darse cara a cara con un hombre extraño en la sala de su casa. Eso fue lo que vivió una familia en San Martín de Porres. Este sujeto había ingresado por el segundo piso de este edificio multifamiliar y al verse descubierto trató de lanzarse por la ventana, pero el padre del hogar logró sujetarlo de una pierna y no lo soltó. Eso fue lo que vivió una familia en San Martín de Porres. Este sujeto había ingresado por el segundo piso de este edificio multifamiliar y al verse descubierto trató de lanzarse por la ventana, pero el padre del hogar logró sujetarlo de una pierna y no lo soltó. No lo queremos ver, este co... ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Cómo te llamas? ¡Habla tu nombre completo! Silvero Blanco. Para esta familia, este hombre no solo es un delincuente, sino también un depravado que habría intentado atentar contra una menor de 11 años. Lo más indignante y lo más que se metió al cuarto de mi hija. En el cuarto de mi hija le encontramos las zapatillas que se había sacado. Sabe Dios que, con qué intenciones ha entrado justo al cuarto de mi hija. Por eso, el padre de la niña y los vecinos no permitieron que escape. Hemos tenido ahí colgado en la ventana como 30 minutos más o menos, que es lo que ha demorado la policía en venir. Y ya cuando la policía viene, lo subimos a la casa y ya el policía lo reconoce. Álvaro Daniel Silvera es un ciudadano venezolano conocido como El Gato, precisamente porque tiene la costumbre de trepar paredes y entrar a casas de la urbanización Ingeniería. Según la familia, el sujeto ha sido detenido varias veces, pero siempre lo dejan libre. Ayúdenos a refundir a esta basura en la cárcel, porque no se merece otra cosa más, no otro calificativo, más que ser lacra. Tres celulares, el celular de mi esposo, el mío y el de mi hermano. En el bolsillo lo hemos encontrado y aparte otras cosas más que él consumía droga. Vecinos de la zona afirmaron vivir amenazados por personas de mal vivir que pernoctan en el parque y que serían allegados al detenido. Ya me han roto la luna el segundo piso de mi hija, de venganza. Ese es mi temor, pero llamo a la policía, no viene. Llamo a Serenajo, no viene. Por otro lado, la madre de la menor afirmó que no cuenta con el apoyo de las autoridades. La fiscalía nos pide que todavía necesitamos ser agredidos, o sea, que nosotros vayamos golpeados, violados, o sea, que mi hija haya pasado tantas cosas para que recién me hagan caso. Eso es una injusticia, señor. Y es que el sujeto ya está libre y duerme plácidamente en un parque del distrito. Por favor, ayúdenos a que este desgraciado no lo suelten. Obviamente ya lo tienen suelto, porque ahorita nos han llamado, nos han mandado imágenes que este desgraciado ladrón está en Fiori, durmiendo. Esta familia está dispuesta a seguir con la denuncia y solo esperan que la fiscalía se rectifique para que Álvaro Daniel Silvera reciba un castigo ejemplar.